No van a ser pocos los pedidos de informe a la actual gestión, sobre todo teniendo en cuenta con la administración, ¿no? que llevan. Mirá, para ese, en ese sentido, vamos a fiscalizar la actual gestión, la de Romera, y vamos a fiscalizar la futura gestión de Caleuche García. Para eso se va a poner una persona, justamente para que fiscalice lo que ha hecho Romera, lo que no ha hecho, lo que ha hecho su equipo de trabajo y ver qué resultado da. ¿Ustedes entienden que más allá de tener un contralor, el Consejo debería tener un cuerpo ya conformado por 3 personas, como se propuso y lamentablemente no se llegó? Desde un principio que vengo diciendo que si llego a ser presidente del Consejo, lo que quiero hacer es que se apruebe un tribunal de cuentas. Esto Claro. de Contralor Municipal no me cierra por ningún lado, yo no lo puedo encolar porque es difícil, no me sirve. Lo que sí sirve para mí y para Caleuche García y para la comunidad de Bolsón es un tribunal de cuentas que sea totalmente ajeno a nuestro partido, ¿sí? Sí. ¿Cómo ven que ha quedado conformado el Consejo Deliberante hasta este momento? Hasta el momento, por lo que ustedes nos dicen, quedamos Víctor Hugo Águila, presidente de consejo, Paola Sana, segunda concejal, Beatriz Tejeiro quedó Sí. como tercer concejal, mi amigo Rubén Cobo como cuarto concejal, después viene Jorge Torman y Leticia Tornero Exacto. del radicalismo, de la Sí. concertación, Y Raúl y García por Raúl el García, País. ¿no? Así es. O sea que tenemos amplia mayoría y bueno, trabajaremos. Esto nos sirve porque es para trabajar en línea directa con el Ejecutivo. Sí, volviendo al tema anterior, un tribunal de cuentas elegido por el Consejo Deliberante, obviamente, ¿no? Un tribunal de cuentas donde se haga un plebiscito a ver si la gente lo quiere o no, más allá que sea vinculante o Un no plebiscito, un vinculante, plebiscito. me parece que sí. Un tribunal de cuentas donde se presenten los distintos partidos políticos y que imponga sus candidatos. Para Ricardo García, las primeras medidas de gobierno que puede esperar la comunidad del Bolsón en su mandato, toda vez que está anunciando un cambio de estructuras. Vamos a reorganizar todo lo relacionado con las áreas, las distintas áreas del municipio, que vemos que hoy en día hay un deterioro en la relación, en el vínculo, y vamos a reorganizar todo lo que es parque automotor, que es un desastre, ¿no? Tenemos un parque automotor que es un cementerio. Entonces hay que, eso que generalmente cumplimenta los servicios básicos del municipio, hay que ponerlo en funcionamiento urgente como para poder brindar para poder dar garantía en la prestación de los servicios básicos. Sí, Ricardo, estos últimos años la comunidad de Bolsón se ha manifestado de la falta de obra pública. Ahora este lineamiento de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Soria, Caleuche García, ¿se puede esperar más obra pública en el Bolsón? Totalmente, vamos a comprometernos, La gestión, eso. totalmente, nos vamos a comprometer estrictamente en una gestión muy fluida con el gobierno provincial y nacional para traer asfalto, para traer obra pública, para traer todo lo que dé, lo que le dé una estructura distinta al Bolsón y que genere mano de obra local. Vamos Claro. a incidir o vamos a permitirnos la posibilidad de proponerle a las empresas que se contraten para tal fin, que la mano de obra sea local. Caleuche, hay 1.000 familias carenciadas esperando dónde vivir, un terreno o un techo propio. Usted en la campaña en algún momento hablaba de generar poblaciones satélites. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Es tiempo de hacer un proyecto en serio? Totalmente, porque además Bolsón tiene un ejido en el que dentro del ejido hay tierras provinciales y hay tierras nacionales. Vamos a apuntarle ahí a la gestión para que esas tierras sean traspasadas al municipio y para que en esas tierras que lleguemos a adquirir podamos hacer planes de vivienda a través del IPPB o a través del ¿Es la FONAP. forma de evitar más tomas? Totalmente. Nosotros creemos que a través de la gestión estamos convencidos que vamos a conseguir este tipo de posibilidades para la gente y evitar todas estas tomas que han sido fruto y producto de por ahí de la mala administración de las tierras en la localidad. García, en este lineamiento que hacía mención Darío Ponce, con la Nación, luego con el gobierno provincial y ahora a nivel provincial, obviamente van a tener una ventaja.
¿Ustedes piensan que por allí se podría destrabar la titularidad de las tierras de Gendarmería Nacional para poder realizar las urbanizaciones en esos sectores? La vamos a analizar y vamos a hacer todo lo que sea necesario para consensuar con las autoridades de Gendarmería para que también podamos contar con esas tierras. Perfecto. Y yo quería, si me permitía, antes de que haga una pregunta, en relación al Tribunal de Cuentas, porque evidentemente el sistema de Contralor no ha dado resultado para la fiscalización de todo lo relacionado con lo de las arcas municipales. El Tribunal de Cuentas vamos a propender a que tenga una representación de cada fuerza política, y para eso hay que hacer una elección, para que haya una simbiosis entre todas las fuerzas y podamos armar una buena representación en este aspecto. Y encuadrarla dentro de la Carta Orgánica. Carta Orgánica, exactamente. Sí, Caleuche, ¿cómo se va a conformar su futuro gabinete? Estamos en el armado, algunos lugares ya los tenemos, y otros vamos a analizar en estos días y vamos a convocar a gente de otra fuerza para que sea para cumplimentar lo que nosotros hemos expresado durante la campaña. ¿Hay algún nombre que se pueda adelantar ya? Y uno seguro es el compañero secretario de Coordinación Municipal, va a ser José Aguilar. Otro compañero que convoqué y que sin que esté definida la posición de Movimiento por el Bolsón, yo pensaba convocarlo para la posteridad. ¿A Marcelo Contardi? A Marcelo Contardi. Uh-huh. Y bueno, probablemente en el área de finanzas. Todavía no está definido. Y bueno, el resto lo tenemos que definir en un corto plazo, pero es un trabajo arduo y no fácil, porque hay que consensuar un montón de posiciones al respecto. Muy bien, ya un poquito cerrando y agradeciéndole a los dos la gentileza que han tenido. Tenemos Marcos, vos sos el conductor, tenemos Alberto Beretinleg en línea. Bueno, nosotros vamos...